¿Cómo es Dios? Como Jesús. En la proximidad de una nueva Navidad, el Papa Francisco abrió para toda la Iglesia el pasado 8 de diciembre una puerta simbólica, la puerta de la misericordia, y escribió una carta para todas las diócesis del mundo invitando a que el domingo siguiente abriéramos también en cada catedral esa puerta que nos haga redescubrir el rostro misericordioso de Dios para que seamos misericordiosos como el Padre. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios en quien creemos? ¿Cómo es el Dios de los cristianos? Y nos dice el Papa, después de haber revelado su nombre a Moisés, como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer, en varios modos y en tantos momentos de la historia, su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Pero es constatable lo que algunos pensadores advierten. Dice Voltaire, Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre se lo ha devuelto con la misma moneda. Y dice Nietzsche, el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Advirtiendo que esto sucede, se nos da la oportunidad de celebrar esta Navidad, esforzándonos en reconocer que Dios es como Jesús lo ha revelado. Jesús es el rostro humano de Dios. Sus rasgos humanos manifiestan los rasgos divinos de Dios. En la historia del niño nacido en Belén, ya aparece el dato de que no había lugar para él, para su ternura y sencillez, para su humilde cercanía. Es la dificultad que tenemos de admitir lo que luego Jesús mostrara de manera contundente ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una inmensa compasión por ella. Él curó a los enfermos, calmó el hambre de grandes muchedumbres, consoló a la viuda de Naín, siempre manifestó la alegría de Dios en encontrarse y perdonar al que estaba perdido, puestas de manifiesto en las parábolas, aquellas de la oveja perdida, de la moneda extraviada, del padre y los dos hijos. Dar hospitalidad en esta Navidad a Jesús nacido en Belén es encontrar la motivación y el impulso para proceder en nuestra vida como Él lo ha hecho. ¡Feliz Navidad! Para todos los que decidan entrar por la puerta de la misericordia para ser misericordiosos como nuestro Padre. Dios los bendiga, los guarde de todo mal y muy feliz Navidad para todos.